todos, mi nombre es Marcela, soy hondureña y en esta oportunidad pues estamos junto a mis compañeros en una farmacia conociendo un poquito acerca del café medicinal. Sin lugar a dudas va a ser una experiencia extraordinaria. Saludos, gracias por la oportunidad y por compartirnos una fusión de cultura para conocer acerca del grano de oro para nuestros países, pero también cómo lo están consumiendo cada día aquí en China a granel. Y cómo también representa, ¿no?, este pequeño cultivo, la fusión de muchas culturas del mundo. Mi nombre es Fernando Capotondo, periodista de Argentina. Para nosotros es una gran curiosidad ver cómo una bebida que para nosotros es tan de la vida cotidiana como el café, se puede utilizar en el marco de lo que es la medicina tradicional china. Para nosotros es una gran incógnita ver de qué se trata todo esto y cómo podemos algo que nos acompaña en nuestros desayunos durante todo el día, ahora utilizarlo para mejorar nuestra calidad de vida. Me llamo Aníbal Pérez, soy chileno. En mi casa de niño siempre hubo olor a café recién hecho y me interesa mucho la medicina tradicional china y cómo se puede combinar esto que traigo con tanto cariño desde mi infancia con algo que puede ser bueno para nuestra salud. ¿Tienen algún respaldo científico? ¿Lo avala el sistema sanitario de China? Y si tal vez en algún futuro ustedes desearían compartir esta fusión con América Latina, ¿no? ¿Por qué no acercar y también crear ese puente? 首先呢，这些全部都是咱们经过中医配伍，是咱们传统的中医文化的一种与现代的咖啡工艺进行了一个有机融合的这样的一个产物。我们这些草本的这些，比如说我们的这个原材料，这个肉桂是具有温中驱寒的这样的一个效果的。那而且呢，它首先它的味道我们可以闻一下，味道也是非常的好闻的。所以说呢，无论是味道上， 还是说它的这个口感上都是非常不错的，所以说如果说我们国际的朋友们如果真的是非常喜欢的话，那我相信有一天一定会把我们这样的传统中式的咖啡带到世界，面向全世界的这样的朋友们的。 Hay especificaciones que sirva para el hígado, para los riñones, cada uno de estos productos, porque miren que la tienen su publicidad puesta. Sí, claro que sí. A ver. ¿Qué es la diferencia? Hay diferencia. Rico. Sí, rico. Pero este me parece que es más rico este. Ah, más rico el café con hierbas. Sí. Sí. Uh-huh. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que acá el café ustedes lo toman amargo, sin azúcar. Uh-huh. Este le da un sabor especial. Es más rico. Delicioso. Uh-huh. ¿Y hay diferencia de café común? Claro, muy distinto. Se siente el sabor. El sabor de la chempi. Chempi, sí. No sé cómo llamar el sabor de la cáscara de la naranja, un poco astringente. Uh-huh. Un sabor complicado. Es un sabor especial, muy rico, sí. Sí. Si se vende en el mercado de América Latina, ¿qué opina? Ah, yo me lo tomaría. ¿Ah, sí? Sí. Pues acá en China es muy notorio como ustedes comen para la salud. Sí. Pero en Latinoamérica comemos por el sabor. Es una forma distinta de aproximarse a la comida. Sí. Pero sin embargo, este café también es muy rico. Entonces creo que si lo vamos probando y nos vamos acostumbrando, puede que nos guste y luego sintamos sus propiedades medicinales y que nos hace bien.